Buenos días, perdón por el retraso. Algunos problemas de tráfico retrasaban a algunas personas que estábamos esperando y luego algunos problemillas técnicos, ¿no? Es lo malo de la cibervida en la que nos movemos, porque antes uno traía una caja con diapositivas, las ponía y tenías aquí el aparato y funcionaba todo, ¿no? El pasado también tenía cosas interesantes. Bueno, bienvenidos todos. Y muchas gracias por asistir a esta jornada de protección de datos personales que organiza la Universidad Francisco de Vitoria, planteándose esos retos de la privacidad en 2020 y la gestión de los riesgos en ciberseguridad. Jornada que organizamos en colaboración con la International Association of Privacy Professionals, la IAPP, y con la colaboración también de ISACA, otra asociación también sin ánimo de lucro del ámbito de las certificaciones de seguridad y demás. Y también nos ha ayudado mucho Gobertis, hoy está aquí acompañándonos Paco González Calero, que luego moderará una de las mesas redondas. Quería comenzar, porque a veces los agradecimientos se dejan para el final y luego ya no queda nadie, por agradecer en primer lugar a nuestra delegada de protección de datos, a Raquel Sánchez Rodríguez, porque, bueno, pues me planteo, vamos a hacer una cosa pequeña, ¿no?, para nuestros alumnos, un poco el personal que vaya conociendo, pero sobre este ámbito nos hemos dado cuenta que no se puede pensar en pequeño, hay que pensar en grande porque es algo que nos afecta a todos, queramos o no, pero, como decía, algo que íbamos a hacer en un auditorio mucho más pequeño, mucho más tal, al final ha habido que dimensionarlo así, y genial, y encantados, y ya nos estamos imaginando la edición del año que viene, hay que hacerla mejor y la haremos mejor, así que pido también disculpas por el retraso y por cualquier desajuste en la organización que hayamos podido tener, que como digo, pues ha sido por el éxito de la convocatoria. También agradecemos mucho a nuestro Departamento de Infraestructuras del Vicerrectorado de Calidad y Transformación Organizacional, que nos ha estado ayudando a darle tripas a todo esto, a trabajar en esta semana especialmente, estamos trabajando mucho dentro de la universidad en la sensibilización de nuestro personal y de nuestro profesorado, porque las universidades trabajamos mucho con datos personales y a veces podemos no hacerlo bien. Por tanto, qué bien que también la parte técnica de la universidad tiene esa sensibilidad y nos ayuda y nos hace ver que hay que trabajar muy ordenadamente y muy bien para que ello funcione. Perdón porque no he presentado tampoco, y tengo a mi izquierda, a Ana de la Higuera López Frías, que es asociada tecnológica de riesgos de KPMG y que nos acompaña también hoy, que va a participar en esta primera parte, también con una breve presentación al final de nuestras palabras. Y tan solo mencionar cuatro ideas de cómo entendemos, ¿no?, qué nos está pasando con la privacidad en el siglo XXI. Hemos pasado del derecho a la intimidad, que es lo que se protegía tradicionalmente, al derecho a la protección de datos personales. Es un avance, es una progresión que va de acuerdo también al desarrollo tecnológico. Las normas, las leyes que nos tratamos de dar, ayudan a regular la forma de relación entre los diversos sujetos o protagonistas de cualquier hecho relevante en nuestra sociedad. Y en un Estado de Derecho, sobre todo, tratan de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. En España, la protección de datos personales ha venido siempre bajo el paraguas de la Unión Europea, desde la primera directiva del siglo pasado, finales, no se crean que hace tanto, hasta el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de ese mismo año, 2016, y nuestra reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Y estamos hablando de otro tipo de derechos. Y se sigue trabajando mucho. De hecho, también estas jornadas ayudan a mejorar ese trabajo. ¿Qué pretendemos con esta jornada? Pues pensar juntos, trabajar juntos ese árido campo de los datos personales, algo que podemos sentir muy íntimo, muy personal, perdón por la redundancia, muy protegible, hay que defenderlo, pero que, la verdad, con un clic lo mandamos al hiperespacio de Internet y a correr, y luego a ver qué pasa, ¿no? Se me ocurría ayer, cuando preparaba un poquito esta presentación, una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido alguna vez entre sus manos una guía de teléfonos? Los mayores, obviamente. Los pequeños, los jóvenes, ni se imaginan que antes había unas guías de teléfonos en las que aparecía el nombre, los dos apellidos, la dirección y el teléfono de una persona.
Eso ahora, bueno, te encarcelan, pero ni revisable. Es decir, vas a la cárcel y no sales en tu vida si haces una publicación de ese tipo sin todos los consentimientos del mundo mundial. Bueno, pues eso es un chiste al lado de los datos que estamos proporcionando constantemente, muchas veces de forma inconsciente y otras veces de forma consciente, porque pensamos que no pasa nada. Al final, nadie se va a meter en mi casa. El problema está en que las casas ya no son esas cosas con cuatro paredes y una puerta, es algo mucho más complejo. Es un mundo de difícil percepción, pero de enorme peso, porque guarda información mucha. No conocemos límite de momento, toda la que le echamos la está guardando. Y toda esa información, o mucha de esa información, tiene datos personales. Y si antes se había un dicho, que se decía mucho en el ámbito especialmente del periodismo y de la comunicación, quien tiene la información tiene el poder, pues ahora se enuncia desde el dato. Quien tiene el dato, quien maneja el Big Data, ese es el que de verdad tiene poder y puede hacer muchas cosas. Y si hay derecho a la protección de datos personales y estos viajan por Internet, pues hace falta garantizar su ciberseguridad. Comentábamos con algunos de los ponentes antes de comenzar que en la universidad nos ha costado mucho sacar un grado universitario en ciberseguridad porque los académicos, al uso de las agencias, no entendían que eso fuera un campo de conocimiento tan amplio. No, hombre, eso es un máster o un curso, pero un grado, 4 años y un trabajo fin de grado y un máster después. Y, pues sí, porque, como digo, además es algo que no hay manera de escribir un libro que no se te quede viejo a los 4 días, ¿no? Esto es como las aplicaciones. Con esta lógica surge esta jornada que de forma colaborativa y práctica planteamos a todos los que hoy nos acompañan y a los que agradecemos de verdad su presencia porque nos están regalando su tiempo, que es algo muy valioso. Esperamos con interés todas estas intervenciones y sin más, vamos a dar la palabra en primer lugar. Ah, y a recordar también los talleres prácticos de esta tarde, porque creo que al final ayudan mucho a manejarlo luego en la práctica todo lo que podamos escuchar hoy. Y sin más, le doy la palabra a Raquel Sánchez Rodríguez, a nuestra delegada, para que siga introduciendo la jornada. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Quisiera reiterar, como ya ha hecho el secretario general, nuestro agradecimiento a todos los asistentes, pero yo especialmente quisiera agradecérselo a los alumnos y sobre todo porque no tenemos aquí solo alumnos de Derecho o alumnos del grado en Gestión de la Ciberseguridad o de Informática que pueden ver esto como una salida profesional. Tenemos alumnos que han venido de muy distintas carreras. Y es que, sin perjuicio de que además de que nos afecta a nosotros personalmente, con todos los datos que estamos dando todos los días, sea cual sea nuestra profesión, tenemos que garantizar la protección de los datos personales que manejamos, desde el abogado hasta el médico y hasta el director de una galería de arte. Todos tenemos que proteger los datos de nuestros clientes, de nuestros pacientes o de nuestros trabajadores. Es tan importante el que estemos formados todos en estas materias que la propia Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales ha reconocido en su artículo 83 que el sistema educativo debe garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el uso de los medios digitales, pero con respeto a los valores fundamentales, a la dignidad humana, al derecho a la intimidad personal y familiar y, sobre todo, a la protección de los datos personales. Las universidades vamos a tener que modificar los planes de estudio para incluirlo, pero esto implica un trabajo conjunto de muchas administraciones, ministerios, comunidades autónomas, agencias de evaluación, con lo cual va a llevar un tiempo. Y nosotros no queríamos quedarnos parados, queríamos empezar con esa formación y esa concienciación. Y de ahí estos talleres, o sea, esta jornada de la mañana y los talleres de la tarde. Me ha preguntado alguna persona, lo vuelvo a decir aquí, aunque no se hayan inscrito a los talleres, tienen el programa en las carpetas, si les interesa se pueden quedar sin ningún problema. Va a ser aquí también en el Aula Magna, con lo cual no hay ningún inconveniente. La organización de la jornada ha sido conjunta con la IAPP y de ahí que nos acompañe en esta mesa inaugural Ana de la Higuera, precisamente para presentar a la IAPP. Genial. Pues gracias a ambos, Raquel, José, Antonio. Gracias a todos por asistir, alumnos, profesionales, consultores de todo tipo, ¿vale? Sí que quería pedir si me podéis poner la presentación, porfa. Simplemente, si podéis, mientras la ponen, ¿cuántos de vosotros sois miembros de la IAPP? ¿Podéis levantar la mano? Muy poquito, ¿vale? No sé si el resto conocéis su existencia y es el objetivo de que yo os cuente un poco esta asociación qué hace, ¿vale?
No sé si conocéis también, el día 28 de enero fue el Día Mundial de Protección de Datos. De hecho, estas jornadas, como han comentado ellos, se engloban un poco dentro de ese contexto, ¿vale? La IAPP ha organizado en torno a, lo tengo por aquí apuntado, eventos de este tipo en 90 ciudades, ¿vale? Para que hagáis una idea un poco de la dimensión. Esta asociación nació en el 2000, o sea que ya lleva 20 años de trayectoria, está formada alrededor de 55.000 profesionales, o sea, decir, no es una cosa pequeñita, sino que, oye, pues interesa a nivel internacional y hay muchísima gente a la que es miembro, está inscrita, forma parte de su lista de distribución, en la que se compartan, pues yo que sé, a lo mejor metodología, forma de trabajar, etcétera, ¿vale? También os quería poner, por si queréis compartir en redes sociales, ahí podéis ver el hashtag que vamos a utilizar durante todas las jornadas, por si queréis subir fotos, colgar, etcétera. Y si también podéis aprovechar para poner el tag de la IAPP, pues mucho mejor, ¿vale? Porque así le da un poco de difusión, publicidad y, bueno, que todo el mundo conozca un poco que principalmente esta asociación lo que trata es de difundir, apoyar y dar medio a todos los profesionales que nos dedicamos a la privacidad de, oye, pues cuáles son las mejores prácticas que se deberían de seguir, cuáles son las metodologías que se usan a lo mejor en un país pero que pueden ser replicables en otro, ¿vale? Y luego también os pongo en la parte derecha, como veis, digamos, serían los cuatro puntos que yo he considerado que fundamentales que hace la IAPP y que a lo mejor puede que otra asociación quizá no lo tenga tan canalizado, ¿vale? Tema de formación, dan muchísimos cursos de formación. Relacionado con esto, no sé si conocéis, existen muchísimas certificaciones, como puede ser el CIPE, que se trataría del Certified Information Privacy, que es en Europa, luego tenéis en Asia, en Estados Unidos, que simplemente aquí pues sería hacer un examen, digamos, de, pues por ejemplo, en el caso de Europa, el GDPR. Entonces, con esta certificación tú puedes demostrar que eres un gran profesional en materia de GDPR. En Estados Unidos, pues, por ejemplo, con la nueva ley de California, pues lo mismo, serían examencitos, digamos, de cada país o cada comunidad, ¿vale? Luego, también quería informaros que el próximo mes de noviembre, si os metéis en la página web de la IAPP, tenéis más información, hay una jornada en Bruselas, es muy recomendable que vayáis, está muy enfocada al GDPR, pero también se van a tratar otros temas, ¿vale? Y luego ya por último, si también curiosidad, en la página web tienen muchísimos recursos online, muchísimas guías, elaboran muchísimos estudios en colaboración con otras empresas, etcétera, ¿vale? Y bueno, digamos, la parte de la IAPP, si tenéis alguna duda luego fuera la podríamos comentar, ¿vale? Y sí que me gustaría, como vamos un poco mal de tiempo, os había preparado esta slide que creo que es muy significativa, ya que el mundo de la privacidad y el mundo de la seguridad puede parecer que son conceptos diferentes, de hecho lo son, pero sí que tienen muchísimas convergencias, como podéis ver ahí en el punto intermedio, ¿vale? Y entonces, aunque la seguridad por sí sola no garantiza que haya privacidad, sí que tiene que haber un nexo y que se complementen. ¿Por qué? Porque la unión de la parte jurídica con la técnica crearía un sistema integrado. Si te falla una de las dos patas, realmente hay algo que no se está haciendo bien. Prueba de esto, no sé si conocéis, existen numerosos tipos de mejores prácticas o estándares internacionales como son las ISO. Pues han sacado una recientemente que sería la 27.701, que esta, lo que te vienes a complementar, esta digamos sería como más de la parte de privacidad, ¿vale? Y junto con la 27.001 y los controles de la 27.002, pues hace el sistema integrado y ya tendría, digamos, como las dos partes, ¿vale? Entonces, lo he querido poner como todas las mesas redondas van a tratar un poco de, pues, algunos temas más legales, que sería la parte de privacidad, otras más técnicas, que sería la parte de seguridad. Quería que tuvierais como la visión, que hay que tener una visión conjunta, no vale que solo nos quedemos con una de ellas, ¿vale? Y entonces, luego ahí, como podéis ver en el dibujito de la mesa redonda, os he puesto las principales temáticas que vamos a tratar en las mesas redondas. Por ejemplo, ahora hay mucha inquietud con el tema del Brexit, qué va a pasar, si van a ser transferencias internacionales, si no, en fin, todo eso lo iremos comentando a lo largo de las mesas. ¿Cuál sería un buen sistema para la implementación de sistemas de privacy by design en las compañías? Que, como sabéis, es uno de los principios nuevos del Reglamento General de Protección de Datos, y es que las empresas desde el principio deberían de tener el concepto de privacidad desde el diseño. Evidentemente, por defecto también, pero aquí el chip para la empresa, y yo, por ejemplo, que me dedico a eso, veo que le cuesta porque, al final,
Ellos siempre lo han hecho como a posteriori y ahora hay que cambiar un poco el concepto y hay que hacerlo desde el principio, ¿vale? También comentaremos un poco el tema de la propuesta de reglamento de privacy, que bueno, está dando como muchas vueltas, ahora parece que toma un poco más de camino y que puede ser que relativamente pronto se llegase a aprobar. Brechas de seguridad, cuáles serían las mejores prácticas para una buena gestión de riesgos, etcétera, ¿vale? Tampoco me quiero extender mucho más, si luego queréis fuera comentar algún punto en concreto, pues lo hablamos y agradecer otra vez vuestro tiempo. Muchas gracias. Nos damos paso a la mesa redonda de retos de la privacidad en 2020, moderada por Paco González Calero, de Govertis. Paco es Lead Advisor en Govertis, coacher del capítulo de Madrid de la IAPP, premio de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos en 2014, premio de investigación de la Agencia Vasca de Protección de Datos en la quinta edición de sus premios, en ambos casos con obras colectivas, y es profesor en diferentes programas formativos de protección de datos. Os invitamos a subir. Muchas gracias. Gracias.